Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Un día hermoso que el Señor nos ha regalado, un día soleado acá en California, en esta parte sur de California, al norte de Los Ángeles, en San Fernando. Estamos aquí transmitiendo de Santa Rosa de Lima, una gran parroquia, sin lugar a dudas, una parroquia que ha sido un símbolo para todo el Valle de San Fernando, y por qué no decirlo, para la Arquidiócesis de Los Ángeles. Sabemos que en la placita está una parroquia que ha sido simbólica para los mexicanos, porque prácticamente en el corazón de la ciudad, pues nació esta parroquia, donde muchos hispanos, especialmente mexicanos, han acudido para diferentes cosas y ha sido el lugar de encuentro de los hispanos. Pero al norte de la ciudad, en el Valle de San Fernando, pues surgió Santa Rosa, una pequeña comunidad para los hispanos, lógicamente que en el proceso pues ha ido desarrollándose para hacer lo que hoy podemos nombrar como la gran parroquia de Santa Rosa. Esta parroquia pues contiene pues un templo con una capacidad, algunos dicen que entre 850, 900, y a veces llena, así hasta gente parada, como la misa de 11, pues a lo mejor como unas 1000 personas. Entonces, es una comunidad que tiene pues 10 misas del domingo, una el sábado y 9 el domingo, de las cuales solamente son 2 en inglés y las 8 restantes son en español. Porque la comunidad hispana pues es la que más prevalece en esta comunidad, y por lo tanto los servicios, la mayoría de los servicios que se hacen, se han hecho en español. Hay una comunidad de inglés que pues ha trabajado, y bueno, a veces las futuras generaciones, las segundas, terceras, cuartas generaciones de hispanos, pues ya el primer idioma para ellos es el inglés, y por lo tanto a veces los programas para los jóvenes en su mayoría pues son en inglés, y se entiende eso. Yo creo que por un lado es bueno preservar el idioma español, pero por otro lado también a lo mejor el por qué no reconocer que si alguna persona se siente más cómoda en el idioma en el cual ha crecido, pues poder también abrir esa posibilidad. Así que estamos nosotros viviendo este tiempo, la pandemia, en medio de esta situación que nos está limitando, porque pues una parroquia tan viva pues en estos días pues se ve muy muy abandonada, muy sola en cierto sentido. Sabemos que confiamos en la voluntad de Dios y que nada ni nadie va a hacer que a lo mejor decaigamos en nuestra fe, porque nuestra fe no está puesta sobre arena. Nuestra fe está puesta en roca firme, y esa roca firme es Jesús. Así vengan tormentas, dice la palabra de Dios, así vengan fuertes vientos, no la van a tumbar. Así que yo creo que la comunidad de Santa Rosa ha enfrentado diferentes situaciones, algunas lamentables, algunas que no han sido muy bien manejadas, y situaciones que a veces son propiamente humanas, ¿no? Pero a veces Dios permite que sucedan algunas acciones para fortalecernos. Ojalá, yo pienso que todo esto nos ayude para unificarnos más. Aún esta situación de la pandemia, que no sea un momento para bajar las pilas, para bajar el ánimo, sino al contrario, poder fortalecernos como comunidad y pues seguir adelante. Sabemos que también pues estamos en un tiempo de transición, especialmente nosotros los misioneros oblatos de María Inmaculada, porque por circunstancias fuera de nuestras posibilidades, especialmente por la situación de la falta de vocaciones, la falta de personal, pues tenemos que dejar la parroquia y entregársela a la arquidiócesis. Y yo digo, hasta cierto punto, todo es gracia. Dios sigue trabajando con su iglesia. Así que yo pienso que aún en esta circunstancia, pues nosotros tenemos que seguir adelante, especialmente esta gran comunidad, que pues
ha enfrentado otras cosas más difíciles, yo creo. O si esta es la situación, a lo mejor que se considera un poco más difícil, que no creo, porque, bueno, pensando en alguno de los terremotos que tuvieron que construir, algunas situaciones que a lo mejor han dividido a la comunidad, son circunstancias que se enfrentan y las han superado. Lógicamente duele, cuesta, pero por eso yo digo, es cuando más nos tenemos que enraizar en la roca firme. Hay una sola roca firme, Jesús. Y Jesús es el que nos anima, el que nos lleva, el que nos congrega. Al final de cuentas, nosotros, como todo ser humano, somos pasajeros. Lo importante, lo que permanece, lo que se mantiene es Jesús. Lo que se mantiene es su presencia. Lo que nos lleva a la mano es el Espíritu Santo. Y a quien vamos y a quien amamos y a quien entregamos todo, pues al Padre amoroso. Así que basados en esta roca firme de la Santísima Trinidad, vamos a continuar nuestra jornada de vida. Nosotros tenemos que seguir nuestra jornada de vida. Por eso yo creo que conviene, mis hermanos, que sigamos nosotros confiando en Dios. Y sobre todo, mantenernos unidos en un solo corazón y en una sola alma, como decía la lectura del domingo pasado. Así mantenerse unidos, seguir adelante, confiar en Dios, dar lo mejor de nosotros. A lo mejor no echarle más leña al fuego, a lo mejor no crear circunstancias entre la comunidad que a lo mejor puedan ser más lamentables. Porque es triste, de veras, es triste ver que algunas personas, yo pienso que a lo mejor han sido lastimadas y por lo tanto buscan lastimar a otros. Es triste a lo mejor ver a algunas personas, escuchar, saber que en vez de generar algo que genere la unidad, que nos haga crecer, empiezan a dividir o empiezan a meter cizaña. Yo creo que en cierta manera puede ser parte de la obra de maligno, parte de la historia que todos vimos. Todos cargamos una historia. Y yo creo que a veces, digo, tampoco es como querer justificar algunas acciones, pero pues también orar, yo creo que es algo que nos puede ayudar a seguir y a salir adelante. Y por eso, mis hermanos, yo creo que este tiempo es un tiempo de gracia, un tiempo de bendición. Así que, bueno, pues vamos a hacer nuestras vitaminas del día de hoy, en este día, el 28 de abril, martes 28 de abril de la tercera semana de Pascua. Perdón, el día de hoy es el día de San Pedro Chanel y de San Luis María de Montfort. Así que felicidades a todos los que lleven el nombre de Pedro, y los que lleven el nombre de Luis María. Yo creo que estos dos grandes santos pueden ayudarnos a seguir adelante, pues, a través de su testimonio. Estaba leyendo un poco porque, bueno, mi familia en Acapulco han sido parte de la Legión de María. Y San Luis María de Montfort es patrono de la Legión de María. Mi mamá fue legionaria. Todavía recuerdo el día de su funeral, cómo las legionarias estaban ahí presentes. Y fue un signo muy bonito ver, y yo creo que la riqueza de pertenecer a un ministerio, a un grupo dentro de la iglesia, porque en los momentos difíciles allí están esas personas. Y bueno, decía San Luis María de Montfort, tenía un gran amor a la Santísima Virgen. De él sale esta frase de totus tuos, todo tuyo, dedicado a la Virgen, que lo asumió Juan Pablo II como parte de su lema, de su pontificado, el totus tuos, todo tuyo, a María. Y también dice, hay una frase que estaba también viendo ahí dentro, buscando
sobre su vida y decía, si Dios quiere hacer a alguien santo, lo hace devoto de la Santísima Virgen María. O no sé si decía algo así como, si quieres ser santo, sé devoto de la Santísima Virgen María. Así que yo creo que pidamos a estos santos, a San Pedro y a San Luis María de Montfort, que nos ayuden a crecer en esta santidad, que nos hagan santos, que nos hagan, que nos llene, que nos intercedan por nosotros, que nos hagan devotos a lo mejor de María, para que podamos ser santos, porque ella es la gran intercesora delante de Jesús, que nos hagan grandes seguidores de Jesús para también llegar al Padre. Bueno, vamos a empezar nuestra oración, esta vitamina del día de hoy, la oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un solo corazón y una sola alma en la casa de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. La antífona del día de hoy, a lo mejor de lo que había dicho, a un solo corazón y una sola alma en la casa de Dios. Bonita. Hacemos el himno. Cristo ha vencido a la muerte, no morirá nunca más. Ha restaurado la vida, ha rescatado la paz. El Señor resucita, aleluya. En su vida está la luz, aleluya. El Señor nos rescató, aleluya. Somos pueblo del Señor, aleluya. El hombre viejo ha muerto, junto a la cruz de Jesús. Brilla de nuevo la vida, nace radiante la luz. Él volverá con su gloria, lleno de luz y esplendor. Todos seremos testigos, solo Jesús es Señor. Amén. Hermoso himno especialmente propio para este tiempo de Pascua. Y nos recuerda eso, ¿eh? De que Jesús ha muerto, perdón, Cristo ha vencido a la muerte y nos ha restaurado a la vida, nos ha rescatado la paz. El Señor, y ahí empieza, el Señor resucitó, aleluya, el Señor nos rescató, aleluya. Somos pueblo del Señor, aleluya. Yo creo que uno de los signos propios también de este tiempo es el nacer, el volver a renacer, como decía también la semana pasada sobre la lectura de San Juan, con el encuentro con Nicodemo, de Jesús con Nicodemo, que le decía, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y por eso, el morir al hombre viejo para nacer al hombre nuevo tiene que ser un llamado para cada uno de nosotros. Y por eso dice que el hombre viejo ha muerto en la cruz de Cristo. Brilla de nuevo la vida, nace radiante la luz. Esos son signos del hombre nuevo, ¿eh? Que nace a la vida y brilla como luz. Al final cierra este himno diciendo, todos seremos testigos, solo Jesús es Señor. Solo Jesús es Señor. Que tengamos esta convicción de aceptar a Jesús en nuestro corazón, de abrirle nuestro corazón y decir que solo Él es Señor, solo Jesús es Señor. Hacemos el Salmo 84. Señor, has sido bueno con tu tierra, has rescatado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios Salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra. La justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este himno del, perdón, este Salmo del 84 vuelve otra vez a poner estas dos partes, la primera en la cual uno se siente como abandonado, se siente en esta parte oscura de su vida, a lo mejor con alguna necesidad, con alguna preocupación, aún aunque hay signos y sabemos con la mente de que Dios nos ama, de que Dios cuida a nosotros, a veces es difícil aceptarlo en nuestro corazón, porque vemos cosas que a lo mejor y nos inquietan, que nos roban la paz. Y por eso es un himno, un salmo de petición, un salmo de poner delante de Dios lo que nos está hasta cierto punto quitando la paz, nos está robando pues parte de nuestra conexión con Dios, nuestro servicio a los demás. Y por eso dice, ¿no vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? Como que cuestiona a Dios esto, ¿ah? Como si Dios nos ha abandonado, como si Él está enojado. Pero dice, Dios anuncia la paz a su pueblo, a sus amigos y a los que se convierten de corazón. Dios quiere dar la paz, es parte del signo de la Pascua también, y por lo tanto lo quiere dar a su pueblo, a sus amigos y a los que se convierten de corazón. Y yo creo que esta fidelidad de Dios que siempre nos busca, que está con nosotros, habla sobre la salvación ya está cerca de sus fieles, la gloria de Dios habitará en nuestra tierra, la misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. Estas dos cosas, la misericordia y la fidelidad, que van de la mano, porque Dios es fiel, pero es misericordioso. Y también la justicia y la paz. Dicen que si queremos justicia, lucha por la paz. Perdón, si quieres paz, lucha por la justicia. O bueno, puede ser prácticamente a lo mejor en las dos maneras, pero creo la frase es esa. Si quieres paz, lucha por la justicia. Y yo creo que estas son dos o cuatro cosas, a lo mejor la misericordia, la fidelidad, la justicia y la paz, que necesitan estar de la mano para que pues podamos vivir de la mejor manera. Dice la fidelidad brota de la tierra, la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Que el Señor nos mande esa lluvia de su gracia para que nos empape, para que nos moje, para que nos vuelva a hacer renacer una vez más del agua y del Espíritu. Hacemos la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, versículo del 30 al 33. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros
les anunciamos que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura la escuchamos también el martes pasado y el martes antepasado. Es de los Hechos de los Apóstoles, lo que le decimos el Evangelio del Espíritu Santo, porque es la obra del Espíritu que está trabajando, está trabajando en la iglesia, y que empezó a trabajar después de la resurrección en las primeras comunidades, manifestándose de una manera extraordinaria, lógicamente, el Espíritu Santo. Y esta verdad de que Jesús resucitó de entre los muertos y se apareció durante varios días, como dice aquí, a los que lo habían acompañado. Y ellos ahora son testigos de esto ante el pueblo y ante nosotros. Yo creo que una cosa habría sido que Jesús hubiera resucitado, nomás se le apareció a las mujeres, y bueno, ya los que creyeron, creyeron bien. Pero él quiso reafirmar su presencia real, que se apareció en diferentes ocasiones y durante varios días. Y yo creo que esta manera de, porque a veces se cree más cuando hay testigos, ¿va? Uno a veces puede vivir una situación, tener una experiencia, pero como no hay testigos, pues bueno, pues ¿quién va a creer, va? Pero en este caso, por eso Jesús quiso quedarse, porque quiso aparecerse a varias personas durante varios días para que hubiera testigos y para que esta resurrección pudiera ser más verídica y más creíble. Testigos, sin lugar a dudas, fueron los primeros discípulos que fueron capaces hasta dar la vida. Si hubiera sido una mentira, uno no sería capaz de dar la vida. Y por eso nosotros creemos en esta verdad grande de la resurrección. Y nosotros ahora también somos testigos, porque hemos visto la acción de Dios en nosotros a través de nuestra vida, a través de la vida de los demás. Respondemos a la lectura diciendo: El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Os aseguro que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Aleluya. Hacemos nuestras preces. Jesús nos ha dicho: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. A él acudimos. Señor, danos siempre de este pan. En la Eucaristía está sacramentalmente presente.
Haz que sepamos reconocerte y adorarte. Señor, danos siempre de este pan. La Eucaristía sostiene a la Iglesia, que encontremos en ella la fuerza para permanecer unidos. Señor, danos siempre de este pan. En la Eucaristía te nos das como alimento. Haz que sepamos ayudar a quienes nos necesitan. Señor, danos siempre de este pan. En la Eucaristía encontramos consuelo. Haz que no dejemos de lado a los que sufren. Señor, danos siempre de este pan. Pedimos, pues, por esta situación que estamos viviendo para que se termine, por esta situación que pues ha hecho por circunstancias de salud, de protección, o a lo mejor puede haber otras circunstancias que a veces no sabemos, pero que ha hecho que se cierren las iglesias, que no podamos congregarnos. Pidamos a Dios para que nos ayude a nosotros, para que podamos seguir adelante, seguir siendo fieles a Él, seguir creciendo en este amor por la Santa Eucaristía, aunque no podemos participar, aunque no podemos comulgar, aunque no podemos adorar al Señor así en persona, pero que a través de la distancia, a través de las comuniones espirituales, a través de la adoración que podemos hacerle desde nuestro corazón, podamos crecer como cristianos y podamos entregarnos cada vez más a Dios. Roguemos al Señor. Señor, danos siempre de este pan. Que por esta Eucaristía que el Señor nos ha dado también proteja a nuestros hermanos enfermos, a las personas de la salud, como son los doctores, las enfermeras, todos los que se dedican su vida en este tiempo para el servicio de aquellos que han sido contagiados, por los bomberos, por los policías. El Señor los proteja, los acompañe y dé salud y fortaleza a los enfermos. Roguemos al Señor. Señor, danos siempre de este pan. Pues para que también Dios siga bendiciendo a nuestros líderes, líderes gubernamentales, líderes religiosos, para que puedan tomar las mejores decisiones para seguir adelante, para salir adelante, para que les dé sabiduría, para que esas decisiones sean lo mejor para el servicio de la humanidad, no solamente bajo intereses económicos o particulares o anticlericales o anti-iglesia. Que el Señor les dé la sabiduría para esas decisiones. Roguemos al Señor. Señor, danos siempre de este pan. Ahora en silencio quiero que cada quien exponga sus propias necesidades ante Dios. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, danos siempre de ese pan. Ahora juntos como hermanos hacemos la oración que el mismo Jesús nos enseñó dirigiéndonos a nuestro Padre común. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios nuestro, que abres la entrada del reino celestial a los que han renacido por el agua y el Espíritu Santo, aumenta sobre tus siervos la gracia que les diste, para que purificados de todo pecado no les falte ningún bien de los que en tu bondad les tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero compartirles esta meditación, esta historia, que nos ayude a nosotros a luchar por la honestidad, la transparencia, la verdad. Yo sé que vivimos en un mundo donde queremos aparentar, donde queremos encajar, se puede decir, donde queremos, like, we want to fit, como se dice, ¿verdad? Queremos que los demás nos acepten, los demás nos quieran. Y a veces caemos en la manipulación, en el engaño, en la mentira, que pues al final, pues es un pecado. No es lo más propio de hacer, porque nuestra vida no tiene que estar basada a veces en estas situaciones. Y es triste, de veras, y pienso que en la vida todos, pienso, a lo mejor, y no sé si estoy exagerando que todos, pero a veces caemos en esto. Y ocultamos cosas, no decimos cosas, o las cambiamos, hacemos mentiras piadosas para que podamos adquirir o alcanzar lo que queremos. Y es triste porque a veces personas que conocemos a Cristo, personas que amamos a la iglesia, amamos a la Virgen, amamos a los sacramentos, caemos en esto. Y lo malo es de que a veces no somos capaces de reconocerlo y poder afrontarlo y decir, bueno, pues esto pues no fue cierto, o esto alguien me lo dijo, o esto me pidieron que no sé. Por eso yo pienso que, sin lugar a dudas, que vivir en la verdad nos hace libres, porque la honestidad es eso, la transparencia. Nos hace mirar hacia arriba, no mirar hacia abajo como querer ocultar o vivir cabizbajo. La verdad nos hace pues sentirnos dignos, sentirnos que satisfechos, a lo mejor como orgullosos de nosotros mismos de hacer lo que tenemos que hacer. Pero pienso que muchas de las veces pues también hay circunstancias que, aunque uno quisiera hacer lo propio, los demás lo juzgan, los demás pueden a lo mejor no pensar que a lo mejor, bueno, no vales nada, o no quieren acercarse, o simplemente a lo mejor como que no te quieren, ¿verdad? Por ser a lo mejor honesto, honesta. Lógicamente tampoco es de que vamos en la vida gritándole a cada quien el precio, ¿va? No se trata tampoco de eso. Se trata de a lo mejor vivir en esta honestidad, en esta vida, en ser caritativos, a lo mejor también es una manera de vivir lo que somos, porque nacimos siendo caritativos. Así que, no sé, bueno, escuchemos la historia, y si hay algo más que pueda salir durante esto, pues a lo mejor lo comento, y si no, a lo mejor queda esto claro. Se llama la historia Las Semillas del Rey.
Dice la historia: en un pueblo lejano, el rey convocó a todos los jóvenes a una audiencia privada con él, en donde les daría un importante mensaje. Muchos jóvenes asistieron y el rey les dijo: os voy a dar una semilla diferente a cada uno de vosotros. Al cabo de 6 meses, deberán traerme en una maceta la planta que haya crecido, y la planta más bella ganará la mano de mi hija y por ende el reino. Así se hizo. Pero había un joven que plantó su semilla y ésta no germinaba. Mientras tanto, todos los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas y flores que habían sembrado en sus macetas. Llegaron los 6 meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con hermosísimas y exóticas plantas. El joven estaba demasiado triste, pues su semilla nunca germinó. Ni siquiera quería ir al palacio, pero su madre insistía en que debía ir, pues era un participante y debía estar ahí. Con la cabeza baja y muy avergonzado, desfiló al último hasta el palacio, con su maceta vacía. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas, y al ver a nuestro amigo, soltaron en risa y burla. En ese momento el alboroto fue interrumpido por el ingreso del rey. Todos hicieron su respectiva reverencia mientras el rey paseaba entre todas las macetas admirando las plantas. Finalizada la inspección, hizo llamar a su hija y llamó de entre todos al joven que llevó su maceta vacía. Atónitos, todos esperaban la explicación de aquella acción. El rey dijo entonces: este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija. Pues todos ustedes se les dio una semilla infértil y todos trataron de engañarme plantando otras plantas. Pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, real y valiente, cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece. Qué interesante historia. Yo creo que Dios, a lo mejor y en cierta manera, si le tratamos de encontrar alguna conexión, Dios así nos da una semilla en la vida, una semilla como la historia a lo mejor del sembrador que da Jesús, va, la semilla nace en diferentes lugares y produce frutos según sus capacidades, pero a veces por cuestiones de las preocupaciones, por las cuestiones de fuera de nosotros, el maligno, perdemos esta capacidad de que nuestra semilla de fruto, ¿ah? Digo, a lo mejor hago una pequeña corrección, a lo mejor no es tan parecido, ¿ah? Porque en este caso las semillas son semillas fértiles y aquí las semillas son totalmente infértiles. Pero Dios nos llama a ser honestos, a vivir en la honestidad, no querer a costa de lo que sea adquirir lo que queremos. Porque si forzamos, si manipulamos, si engañamos, si jugamos con cosas serias, no nos va a ir bien. A veces, como dice el dicho, ¿eh? Lo que mal empieza, mal acaba. Y estos jóvenes, pues queriendo alcanzar el reino, queriendo alcanzar a la princesa, pues engañan. Y este joven, pues, se ve la honestidad de que no hay, no sale nada, no germina, pues bueno, y se queda ahí. No dice, bueno, voy a tratar también de plantar algo diferente. No. Y, pues, al final,
Él se siente avergonzado, pero su mamá lo anima a ir. Y a veces así hay personas que nos animan a no decir, no, adelante, sigue adelante. Porque eres real, eres auténtico, eres honesto, eres transparente. Y bueno, pues va. Y algunos, pues ahí, estando ahí, todos muestran sus plantas bonitas y se burlan de él porque trae su maceta vacía. Y a veces así es, mis hermanos, a veces. Personas que les gusta a lo mejor manipular, controlar, pues se van a burlar por alguien que a lo mejor sea honesto. Van a buscar hasta echar tierra, se puede decir tierra, para que pues esa persona no salga, para que esa persona se diga malas cosas. Es triste, pero es real. Hay personas que por lo mismo, como se sienten mal por lo que han hecho, quieren hacer las otras personas también que se sientan mal. Pero bueno, muchachos, ahí se quedó. El rey sale, ve todas las plantas, ve todos los que están ahí, ¿verdad? Y llama a su hija y llama a este joven para decirle, pues este es el heredero, este es el que va a asumir el reino y casarse con mi hija. Porque dice, este joven tuvo el valor de presentarse. Esa es una de las cosas. Siempre tener el valor. Si no hay nada que nos acuse, pues tener el valor. Mira, lo que digan los demás. Si uno sabe que tiene una mente tranquila o un alma, una conciencia tranquila, pues tener ese valor. Mostrar lo que somos, dice, mostró su maceta vacía, mostrar lo que somos, siendo sincero, real y valiente, cualidades de un futuro rey. Yo creo que es la sinceridad, el ser real y el ser valiente siempre son cualidades de todo un hijo de Dios. Somos hijos de un rey, por lo tanto somos príncipes o las mujeres son princesas, ¿verdad? Hay que ser dignos de llamarnos hijos de Dios por nuestra manera de actuar, nuestra manera de decir, nuestra manera de crear un mundo mejor. Mis hermanos, si a lo mejor nos hemos acostumbrado a crear caos, división, a crear toda una situación difícil, y digo, aún en los grupos que vivimos, a veces es triste ver eso, que a lo mejor no somos conscientes, pero ojalá lleguemos a la conciencia y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Si estoy echando más tierra, si estoy siendo real, si estoy a lo mejor manipulando, controlando o buscando alcanzar solamente lo que yo quiero. Bueno, que el Señor nos ayude a todos porque yo creo que estamos en la misma barca y vamos navegando hacia Dios. Seamos felices, mis hermanos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Feliz día. Fueron vitaminas para el alma en este martes de la tercera semana.